Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Llegamos a este sexto día de la novena de Nuestra Señora del Carmen. Por eso, esa Virgen amorosa, esa Virgen bondadosa, con la que peregrinamos hoy, continuamos pidiéndole a ella, a esa Madre amorosa, pidiéndole por todos y cada uno de nosotros, por todos y cada uno de nuestros queridos oyentes que están allí siguiendo cada programación. Nuestra Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmelo, hoy estamos aquí nuevamente para que seas tú, Virgencita, la que nos lleves de tu mano allí, al corazón de tu Hijo amado. Virgen misericordiosa, piadosa Madre del Carmelo, protectora de todos los que sufren y de quienes se purifican para participar en el gozo celestial. Escucha todas nuestras oraciones. Te encomendamos a todos nuestros hermanos, a los que están enfermos. Especialmente hoy queremos, Virgencita, pedirte por tu Hijo amado, por tu Hijo muy amado, como es el que, por el que estábamos pidiendo, Virgencita. Tú lo conoces, tú sabes de él, Virgencita. Guíalo, Virgencita, hacia tu Hijo amado. Guíalo para que el Señor, misericordioso y bondadoso, sane, salve y libere a Salvatore Lazzetta y a todos los enfermos, a todos los enfermos de tantas enfermedades, de tantas situaciones, de tantas enfermedades del alma y del cuerpo. Virgencita piadosa, Virgencita piadosa del Carmen, te encomendamos también a todos nuestros hermanos ya fallecidos y a todas las almas del purgatorio. Intercede ante tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que sea con ellos juez misericordioso y les perdone las culpas que en su fragilidad cometieron. Vela por quienes seguimos en este mundo, por todos nosotros, por toda nuestra querida audiencia. Concédenos la gracia de amarte y honrarte para siempre, para que tú nos guíes a tu Hijo y con él participemos de la gloria eterna. Concédele, Señor, a todos los enfermos la dicha, el gozo de poder seguir disfrutando de esta patria terrenal. Que seas tú, Virgencita, la que también los lleves sobre tus rodillas maternas y vayas allí a tu Hijo amado para que, por la misericordia de Dios, ellos sean sanados, salvados y liberados. Especialmente te pedimos por Salvatore, tu Hijo amado, tu Hijo servidor de esta radio y de esta casa y de esta gran familia de Radio Natividad. Te lo encomendamos, Virgencita. Bendícelo, cuídalo y protégelo, así como también cubre a todos los enfermos con tu poder y ese gran manto, Virgencita. Amén. Hemos llegado hoy al sexto día de la novena a Nuestra Señora del Carmen. Por eso, todos iniciamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma
y todo mi corazón. Te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento, y te pido me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido, por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo servirte y agradarte. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa. Quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto día. Vivir siempre como verdadero cristiano y cofrade amante del Santo Escapulario. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para señalar a los carmelitas, por especiales hijos tuyos, los enriqueciste con la singular prenda del Santo Escapulario, vinculado en él tantas gracias y favores para con los que devotamente lo visten y cumpliendo con sus obligaciones, procuran vivir, de manera que imitando tus virtudes, muestran que son tus hijos. Te ruego, Señora, me alcances la gracia de vivir siempre como verdadero cristiano y cofrade amante del Santo Escapulario, a fin de que merezca lograr los frutos de esta hermosa devoción. Así, Señora, te lo suplico
humildemente diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y te damos gracias y te pedimos la gracia de poder conseguir a través de esta novena todas esas intenciones que tenemos allí en lo más profundo de nuestro corazón, colocándote a todos y cada uno de los enfermos que en estos momentos nos escuchan, a los enfermos del cuerpo, del alma. Tú, Virgencita bendita, cúbrelos y protégelos, especialmente a Salvatore. Te pedimos por él, para que tú, Virgencita, lo bendigas, lo cuides y lo proteges allí donde está recluido. Amén. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmelo, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación Venezuela y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes, familiares y amigos. Y sobre todo, todas esas intenciones de nuestra querida audiencia, de las 101.7 y 95.7. Te pedimos por todos ellos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos, cómo ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad, así sea. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Thank you.